Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Una servidora, Edith Febles, con mucho gusto de estar acompañándoles. Hoy es día festivo en República Dominicana, día de la patrona Nuestra Señora de las Mercedes. Bueno, de todas las advocaciones marianas, que es como se conoce, ustedes saben que dicen que la Virgen es una, María, y entonces en cada país pues le daban un nombre, y esa historia generalmente se vincula a la cultura de ese país. Era una manera también de evangelizar, de que se apropiaran los nativos de los lugares, digamos, de esa idea. Por ejemplo, vamos a encontrar una historia que es muy bonita, la de México, la Virgen de Guadalupe, y entonces nos cuentan que la Virgen de Guadalupe se le aparece al indígena y se queda la imagen en su vestimenta. Y bueno, hay de todo, dicen que esa vestimenta se ha probado, que no se borra, que hubo un atentado en la Basílica Vieja, que el Cristo que estaba de hierro forjado se dobla y que la imagen sigue intacta. Vamos a encontrar la historia de la Virgen de la Altagracia en República Dominicana, que en Higüey, que apareció en un naranjo, y entonces tiene toda esa historia también que se riega de boca en boca y que tiene mucho que ver con la idea que la gente tiene. Es un acercamiento y tiene unos valores además de religioso cultural. Pero de todas las historias, una de las que yo diría que es triste la historia tal como se plantea, porque significa que la Virgen entonces se puso del lado de los que tenían el poder y de los que vinieron aquí a sacar a los indígenas de sus tierras, porque la historia que cuentan de la Virgen Nuestra Señora de las Mercedes es que había una batalla, que los indígenas estaban muy bien organizados en el Santo Cerro y que contaba un fraile mercedario que cuando ya era casi de noche, una luz, y que esa luz se situó, se veía una virgen, y que se situó del lado de los españoles, y que los indígenas se marcharon. Se lo preguntaba un sacerdote, y dice, no es una historia, digamos, bonita, porque entonces la virgen se coloca de espalda a los desfavorecidos. Y bueno, siempre se ha tenido como si fuera un mito, pero yo la parte más, la frase quizás más cercana a eso, para entender en el contexto de lo que es la evangelización de América, es la frase de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, aquel escritor que dijo alguna vez, nos dijeron, cierren los ojos y recen, cerramos los ojos. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Es una frase muy conocida de Eduardo Galeano. Pero al margen de todo eso, bueno, a fin de cuentas es la misma María. La historia de la advocación como Nuestra Señora de las Mercedes tiene esas ideas que se fueron sustentando, pero hoy sabemos que probablemente María no estaría del lado precisamente de los españoles, que vinieron a unas tierras que no eran suyas y acabaron con los indígenas que habían. Pero parte del exterminio también era eso, porque no solo se extermina físicamente, se extermina o se expolia a los pueblos, sino también a nivel cultural, a nivel de histórico, porque quienes escriben la historia son generalmente los privilegiados, los que tienen el poder, y obviamente aquellos que la escribieron eran los que venían y tenían el poder de escribirla. Habría que redescubrir la historia, ver cómo fue la verdadera historia de este país. Y yo les invito, ahí está 500 años, que no solo es un texto, sino que pasó a radioteatro de López Vigil, y lo pueden encontrar en YouTube, es de los más divertidos. 500 años, las venas abiertas de América Latina. Bueno, pero nada, comienzo con esta jornada en el día de hoy saludándoles. Hoy es un día festivo en República Dominicana. Se guarda este día, como casi todas las fechas religiosas de trascendencia en nuestro país, incluso más que las históricas de historia pura. Y mucha gente está descansando, está en sus hogares. Queremos hoy tener un programa distinto. Yo he tenido en los últimos días, después que pasó el caso de Aníbal, muchas llamadas y casos, y hoy les voy a presentar un caso parecido. Yo quiero ir a una pausa ahora, invitándoles por supuesto para que nos sintonicen por nuestro canal de YouTube, lo están mirando ahí en pantalla. En el extremo superior derecho, ahí en ese recuadro rojo, ustedes se pueden suscribir. Gracias a todos los que se suscriben y comparten este contenido. Cuando regrese voy a contar la historia de una mujer. Una mujer que, muy parecido su caso al de Aníbal, ella sale huyendo de donde vive,
porque su expareja la amenaza. El tipo va y la persigue y la encuentra y le da puñaladas hasta dejarla por muerta. La justicia condenó al sujeto a 1 año por puñaladas. Cada puñalada le mereció 1 año de prisión. Quiere decir entonces que eso no fue visto como una tentativa de asesinato, como al efecto era y se juzga como el asesinato mismo, tal como ocurrió en el caso Anibel. Hoy voy a hablar de este caso, pero además de forma privilegiada, porque tengo a alguien que conoce profundamente todo lo que tiene que ver con la legislación y con lo que han sido los esfuerzos por un ministerio público que confrontara el tema de la violencia de género en nuestro país y que lo hiciera cuando litiga en los tribunales, que ahí se demuestra verdaderamente la posición. José Manuel Hernández Peguero, que fue fiscal del Distrito Nacional y fue uno de los impulsores de las primeras unidades de violencia en República Dominicana para atender de un modo eficaz, con ciertos protocolos, a las víctimas de este delito, que tiene sus particularidades. Vamos a hablar de eso, vamos a conocer ese caso y vamos a ver qué nos cuenta Hernández Peguero sobre lo que ha sido el desempeño a lo largo de los últimos tiempos, lo que estamos mirando, cuando por cada puñalada se puede llegar a pedir en un tribunal 1 año de prisión. El tipo está al salir y amenaza a la mujer. Tengo varios casos como ese y a la gente que me ha escrito le pido que tenga un poco de paciencia, iremos poco a poco, ahora con más. Pero hoy veremos este caso. Vamos al cambio y regreso de una vez.